El camino que nos hace iguales en la educación. 38 concurso escolar, Grupo Social 11. Lía, 26 años, fisioterapeuta, discapacidad visual. Javier, 44 años, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y profesor de universidad, discapacidad auditiva. Alba, 19 años, estudiante universitaria, discapacidad visual. Vamos a conocer a tres personas que saben mucho sobre correr kilómetros de ilusión. Tomé la decisión de estudiar fisioterapia más o menos en segundo de la ESO. Cuando empecé a hacer deporte a alto nivel, porque es una profesión muy ligada al mundo del deporte y realmente ejercer como entrenadora no me suponía una motivación, entonces preferí tirar por la rama sanitaria. Yo en mi trabajo como profesor en la universidad, en Madrid, y fui clasificada a mí no. Y para mí es un placer porque me siento en igualdad con personas con discapacidad. Cuando acabé el bachillerato en Burgos, pues me fui a Madrid a estudiar fisioterapia en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE. Es una escuela que pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid. Porque con ilusión llegamos más lejos. El título del doctor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como primer sorteo para mí un gran orgullo porque es como una medalla de oro igual que las carreras. Y he sido 6 años de mucho esfuerzo, trabajo y constancia y al final pensé que ese título es de un orgullo y tanto que dar la gracia a mi familiar, a mi amigo y a mi director. Me veo trabajando, posiblemente de mi profesión, porque al final he estudiado para ello. Iguales es nuestra palabra favorita. Un momento iguales para mí es cualquier actividad de mi vida diaria. Quiero decir, yo no me siento diferente a mis compañeros cuando estoy en clase, me siento completamente integrada. Para mí al momento igual es cuando corre con personas sin discapacidad, no siente una discapacidad, porque estás al mismo nivel igual. Por eso el deporte es una herramienta fundamental para romper la barrera de la comunicación. Concelio, abre paso. ¿Le sigues? Grupo Social 11 para mí al final es un apoyo fundamental, no solo a nivel deportivo, que ya es mucho, sino también a nivel académico, a nivel de accesibilización de cualquier tipo de circunstancia que pueda ser un poco más problemática. El Grupo Social 11 para mí pues en realidad significa muchas cosas porque si lo pienso, todas las ayudas técnicas que he necesitado en el instituto o en la carrera me las han proporcionado ellos. También yo estudié en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, que también pertenece a este Grupo Social 11 y me han proporcionado pues una formación que para mí ha sido muy importante. Ahora te toca a ti. Es hora de pasar a la acción. Tú también formas parte de esta historia. ¿Nos ayudas a hacer más inclusivo nuestro entorno? Tenemos un reto para vosotros. Imaginad que Alba es vuestra compañera de clase y estudia con vosotros en este aula. Ahora juntos responded a estas preguntas, siguiendo las 4 fases de la metodología SUMA. Percibir. Imaginad a Alba, con discapacidad visual, estudiando en este aula. ¿Cuál sería su mayor reto? Reflexionar. ¿Creéis que tendríamos que hacer alguna adaptación para que Alba pueda estudiar igual que nosotros? Comprender. ¿Cuáles pensáis que son los valores que nos enseñan Lía, Alba y Javier? Multiplicar. Vamos a abrir camino en la inclusión. ¿Se os ocurre alguna idea para hacer la educación más inclusiva? El camino que nos hace iguales en la educación. 38 concurso escolar, Grupo Social 11.